Dios, ¿cómo te llamas? Buenos días. Gracias. ¿Quién saca los aires? Vamos a poner atención, por favor. Respeto. ¿Quién saca los aires? Tú eres Rosario. Muy bien. A mí soy Mixteco. Vengo de Nuchiaca. ¿Eso dónde está? Estado de Oaxaca. Diego, ¿qué pasa? Nada. Jenny, ¿de dónde viene? De Oaxaca. Por favor, pongan atención. Tengo... Usasaba. A ver, basta. Vamos a poner atención a lo que nos está diciendo. A ver, si gustas, puedes escribirlo. ¿Qué es usasaba, hija? A ver, explícame. Tienes 13 años. Me gusta ser hilacha. Hilacha. Silencio, por favor. Silencio. Basta. Silencio, por favor. Sigue, por favor. Hilacha. Oh. ¿Te gusta abrazar? ¿Abrazarlos? ¿Te gusta ser amigos? Me gusta ser amigos. Vamos a poner atención, por favor. ¿Quieren preguntarle algo? Sí. A ver, Jenny. ¿Vives sola? Vivo con mi mamá. Y mi mamá trabaja en Miojo. No dejan de escuchar. Basta, por favor. Voy a dejar que investiguen ustedes las palabras en mixteco si no ponen atención. ¿Qué significa, hija? Misisati. Ah, tú haces las pulseras. Oh, tú las haces. Bien, te quedan muy bonitas. Esta pulsera tú la hiciste. Te quedan muy bien. Está muy bonita. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a nuestra nueva compañera. Un aplauso, por favor, a nuestra compañera. Ella va a estar con nosotros y vamos a recibirla como se merece, por favor. ¡Que se regrese de su pueblo! ¡Que se siente como nosotras! ¿Qué les pasa? Estamos viendo lo que nosotros creemos de ella. Porque todos los cintitos e cintitas son así. ¡Qué groseros son los niños de la ciudad! ¡No quiero que le hablen así! ¡Es más! ¡No quiero que se le acerquen! ¡No quiero que se le acerque a nadie! ¡Quiero que la dejen en paz! Irachi, conocerme. Ayúdale. Vean nada más, ella todavía quiere ser su amiga y ustedes le hablan de esa manera. Es más, ¿pero qué asco? Tengo una idea, basta, basta, vamos a respetarnos. Qué asco. Usted, tú le vas a enseñar. Tú le vas a enseñar. No, qué asco. Yo le enseño. Silencio. Van a enseñarle los números. Mónica, Diego y Jenny le van a enseñar los números, por favor. Y los voy a estar observando. Este es el número 4. ¿4? Y este es el número 5. ¿80? No, 80, 5. ¿5? 5. A ver, enséñale esto. A ver, 1. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. ¿Cómo van, niños? Bien. ¿Cómo van? Bien. Bien. ¿Sí te están enseñando, Rosario, los números? ¿Hasta qué número van? Hasta el 5. Van hasta el 5. Muy bien. Bueno. Es que se tarda mucho, maestra. Y es no aprende. No está, yo no sé para qué nos puso a hacer esto. Bueno, para ella tengan en cuenta que es una lengua nueva. Es como ustedes con el inglés. ¿A poco son muy buenos con el inglés? I don't speak English. Quiero que, por favor, le enseñen hasta el 100. Ay, maestra, apenas si podemos hasta el 5. Pero es que no pronuncia ni el 4. Pongan atención y no aleguen. Hasta el 100, por favor, le van a enseñar a su compañera. Y cuando terminen, se pueden retirar. No puede ser, maestra.
Los voy a estar observando, así es que por favor... Todos mis compañeros querían enseñarle, ¿por qué no los ponen a ellos? Les estoy pidiendo a ustedes que lo hagan. Y además hay una fiesta hoy. Sí. Tenemos por favor, que los asistir. Voy a estar observando. Hasta el 100, hasta el 100, ¿eh? Tú enséñale. Chevin yo. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chevin yo. ¿Qué es eso? Gracias por enseñar. Ah, claro, de nada. De nada. De nada. ¿Qué es eso? Dulce. ¿Se come? Sí. Probaré uno. ¿Qué es esto? Sí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Come. ¡Wow! ¡Sabe bien rico! ¡Sabe delicioso! ¡Está muy rico! Parece que no saben lo que es Chevin. Gracias. ¡Nakomisu! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Hiciste la tarea? Sí. A mí se me dificultó mucho. Manita Juárez. Paisano. Traje pulseras. Están hermosas. Están padres. Y tú las haces, ¿verdad? Colores. Tú las haces, ¿verdad? Sí. ¡Ay! ¡Hola! Llegué tarde, ¿verdad? Sí. Y por fin te peinaron. Y ya casi sí, tocan. Mi mamá le dio la gana. Sí. Ah, están bien bonitas. Sí. Toma. Ten. ¿Se cuenta? Denny, para ustedes. Ah. Quédense. Gracias. Chevin yo. Chevin yo, están bien bonitas, gracias. Ya, vámonos. ¿Y ahora qué obra de teatro vamos a hacer? ¿Por qué no hacemos una combinación de Misión Imposible y Spider-Man? Sería muy gracioso y además ya tenemos una historia, ¿no? ¡Ay, si serás niño! ¿Por qué no hacemos, pues, Hansel y Gretel? Ajá, y dices que mi idea era tonta. Hansel y Gretel ya la hicimos mil veces. La clase pues a mí me gusta. La clásica historia de que dos niños, uno se llama Hansel y otro Gretel, de dos niños y una niña, de un niño y una niña, y que se van a una casa de dulce y empiezan a comer dulces y luego los atrapa una bruja. Ya saben. Y luego sobre todo está Rosario con nosotros, que creo que no nos va a servir de mucha ayuda. Sí, pobrecita. Ay, no es que sea mala onda, pero esta Rosario parece como nuestra hermanita de 3 años que no sabe nada. ¿No será al revés? Ellos son los que se comportan como niños de 3 años. ¿Por qué mejor no hacemos una leyenda prehispánica? ¿Hay leyendas prehispánicas? ¿Cómo cuál? Como la de los hombres del maíz. ¿Y cómo sabes de esa leyenda? Pues en mi pueblo la contaban. Esa leyenda existía, se originó en muchas culturas indígenas de nuestro país. A ver, platícanos, ¿puede ser que la hagamos? Pues dicen que nuestros antepasados creían que la mujer y el hombre provenían del maíz. Sacayutisha ais beñiñu yumara añu ñoco beñu ñaku tashi. En el principio, cuando el sol y la tierra empezaban a tomar forma, había en el universo un gran silencio. Berraye nuñi yukua sakuria. Yomain saka mainsite sachiñe chavin beñiñe ñu. Entonces, los dioses modelaron con sus propias manos hombrecitos de lodo, otros de madera y otros de maíz.
hombrecitos de maíz, para el agrado de los dioses, pudieron hablar, pensar, trabajar y agradecer a sus creadores la vida. Guanacachi, Sichichi, Yukua Samadán, Yumaun, Nyasanu, Chukulilu, Lambu Sete Lambu, Simboro. Hicimos esta obra para honrar a nuestras culturas originarias. Estamos orgullosos de ser parte de un país multicultural.